Ingeniero. Ingeniero. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Atentos, por favor, a la lista. Aguilar. Arcos. Ardiles. Presente, ingeniero. Buenos días, Ardiles. Bernaola. Presente, ingeniero. Buenos días. Canchaya. Canchumanya. Presente, ingeniero. Buenos días. Chávez. Ingeniero, Canchaya está escribiendo en el chat. Presente. Buenos días, ingeniero. Chávez, presente. Tiene que, por favor, de preferencia tienen que contestar, ¿ya? Cochachi. Cornejo. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días. Díaz, Guadalupe. Buenos días, ingeniero, presente. Escobar, buenos días. Granados. Ingeniero, buenos días, Granados. Guerra, buenos días. Ingeniero, buenos días, presente. Hermosa. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días, Lupaca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Maldonado. Mendoza. Napoleón. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Orihuela. Príncipe. Bien, ingeniero, Orihuela. Príncipe. Reyes. Rodríguez. Presente. Reyes, presente. Buenos días. Rodríguez, presente. Rojas. Presente, ingeniero. Rojas. Seguil. Ingeniero, buenos días, presente. Tacuna. Buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Terracaya. Presente, ingeniero, buenos días, Terracaya. Torres. Buenos días, ingeniero, presente. Tucto. Ingeniero, buenos días, presente. Buenos días, Yarango. Yarango, presente, ingeniero, buenos días. Y Celaya. Ingeniero, buenos días, presente, Celaya. Buenos días. Están con falta Príncipe, Mendoza, Maldonado, Escobar, Cochachi. Ingeniero, Cochachi me había escrito antes que empiece la clase que no tiene internet, algo así. Ya, luego eso ya. Ya, gracias por comunicarme, pero no le puedo dar colocar presente ya. Cuando ya se integra, ya conversamos con él. Aguilar, Arcos, tampoco están. Arcos, presente, ingeniero, buenos días. Tarde. Ya, queda. Okay. Ingeniero, Cochachi en el chat está diciendo presente. Y al final me hace recordar, ¿ya?
Listo, entonces sorteamos. A ver, ¿cuántas personas? Aquí estamos. Somos 30. A ver, jóvenes, vamos a sortear quiénes van a participar. Número 13. Veintisiete, ya, tres van a participar, el 13, el 27 y el 11. El 13, Guerra Araujo, Guerra Araujo, el 13, el 27, Torres Berrocal Lorenzo y el 11, Escobar Auris. Bueno, Escobar no está, ¿no? Escobar Auris no está. Entonces, ingeniero, Sonia, ¿has anotado? Internet. Sí, ingeniero. Escobar también me dijo que no tiene internet. Me mandó sus evidencias antes de la clase. Ya, pero no le puedo colocar presente. Ya él tiene que justificar el por qué, ya que mande a, le hice su documento que presenta mesa de partes a, con dirección al, a la Facultad de Civil, y luego ya que ahí que agregue pues los documentos de sustentación que a ti te he hecho llegar, y luego pues ya me van a derivar para poder justificar. De lo contrario, no le puedo justificar. Sí, ¿está bien, Sonia? Así sí. Le dices. Sí, ok. Al resto, a los chicos que te dicen así, le dices que la única forma de justificar es que deben enviar su documento y sus evidencias, ¿no? Ya. Uno más, entonces, no está. Veintiséis. Teracaya. ¿Has anotado los nombres, Sonia? Sí, ingeniera, lo he estado siguiendo. ¿De los cuatro has colocado? Sí, ingeniero, de los cuatro. Ya, ahí colócale donde está el señor al quien he llamado y no está, colócale que no asistió, ¿no? Eso para justificarle ahí. Para que quede pendiente para la próxima, para que participe. Sí. Ya. Gracias. También, Sonia, ayer de los tres, de los cuatro o cinco chicos, creo que a dos, tres de ellos creo que les he dicho para que les consideres un punto, ¿no? Sonia, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Su red creo que está un poquito fallando de Sonia. Sí, sí. Ya luego ya. Sonia, de igual forma, los chicos que no han logrado participar el día de ayer, ahí le colocas, igual, ¿no? En este caso, no contestaron en observaciones a su ítem y no contestaron las preguntas, ¿ya? Sí, y a los que te he dicho para que les coloques punto, ellos ya directamente hay su punto adicional. Ya, a ver, ¿con quién comenzamos? ¿Cuál es el primero Guerra que he llamado? Guerra Araujo. Guerra. 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 Presente, ingeniero. Guerra. Guerra.
¿En qué casos planteamos una viga doblemente reforzada? ¿O por qué planteamos una viga doblemente reforzada? Por la luz, ingeniero. ¿O cuándo se dice una viga doblemente reforzada? A ver, coméntame todo acerca de una viga doblemente reforzada. Es por la cuando su luz es mayor, por ejemplo, de es una luz excesiva de 10 metros para arriba. Una luz excesiva, ¿no? De 10 metros para arriba. De 8 metros para arriba, por ahí. Y cuando yo en un momento dije que debes considerar si mayor de una luz mayor de 8 metros. A ver, de repente tienes tú para que me puedes citar algún autor que quien dice que mayor de 8 metros vas a trabajar con una viga doblemente reforzada. ¿Puedes mencionarme? Pues, ¿de dónde has leído o en qué artículo? No, o sea, eso tengo recordando, pero ahorita que me estoy recordando, también es por estética cuando la cuantía máxima se supera, ¿no? Cuando la cuantía máxima supera, ese es uno de ellos, ¿no? Pero ¿en qué casos planteamos? Ya está bien eso de la cuantía, ¿no? O sea, la cuantía es un parámetro para poder, nosotros, si superamos la cuantía máxima, lógicamente vamos a ir a trabajar una viga doblemente reforzada. Está bien eso. ¿En qué casos más se puede plantear una viga? También por razones arquitectónicas, ingeniero. Ya, a ver, ¿cómo así? O sea, cuando por la altura del diseño arquitectónico de la viga, sí, se podría plantear. Ya, está bien, es uno de los factores, ¿no? También cuando trabajamos por arquitectura, si el peralte es, supongamos, si el peralte, tengo un peralte de esta forma, ¿no? Entonces, si acá es, supongamos, 70, acá es 30, entonces de repente es muy peraltada, entonces podemos nosotros trabajar y decir, pues, por arquitectura, dice, pues, el arquitecto que es demasiado es la luz, por lo tanto, podemos reducir, ¿no? Hay que reducirlo. Entonces, para reducir de peralte, entonces, vamos a nosotros diseñar que esta viga sea doblemente reforzada, ¿no? Entonces, podemos trabajar con 40, 50 y luego, pues, ya verificamos. Ok, a ver, ¿en qué casos planteo una viga T? Cuando está allí, cuando las luces son grandes, ¿no? Especialmente para puentes. Ya cuando las luces son grandes, ¿qué más? También para soportar lo que son cargas altas. Ya para que soportan cargas altas, ¿no? También, o sea, si tengo una luz pequeña de 5 metros, 4 metros, ¿puedo plantear una viga T? Voy a repetir, ingeniero, no lo escuché bien. Si tengo una luz de 4 metros, ¿puedo plantear una viga T? Sí se podría plantear si la carga que está ahí es una carga excesiva, ¿no? Por ejemplo, cuando es laboratorio, es así de ingeniería, las cargas son
fuertes y creo que sí se podría plantear una viga tesis a luces de 4 metros, también, dependiendo, claro, de la carga que se le hace, si es excesiva. Ok, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Guerra de Araujo, ingeniero. Ya, o sea, Sonia, colócale un punto adicional, ¿ya? Sí, efectivamente, ¿no? Si es una luz pequeña, pero sí va a soportar gran cantidad de carga, entonces sí es posible plantear pues una viga T, o también puedes plantear la viga doblemente reforzada, ¿no? El siguiente, ¿quién es? Torres, Berrocal. Torres. Presente, ingeniero. Torres. ¿Me escuchan, ingeniero? Sí, te escucho. Okay. A ver, Torres, observa en el diagrama que estoy planteando. Sí, ingeniero. Ya estoy planteando el diagrama. Este es un volado. Están nuestras columnas. Las vigas están volando. Y luego, pues, a ver. Aquí voy a colocar 5 metros. Luz. A ver, hermosa, ¿no? No, Torres, ingeniero. Torres, ok. Torres, a ver, en esta planta de la edificación, cuando yo te digo, Torres, por favor, quiero que me diseñes, eso es la planta, uh-huh. ¿Qué losa vas a plantear? ¿Qué tipo de losa y en qué dirección? Bueno, en este caso, podría plantear este. Tú eres el diseñador y tú eliges qué losa vas a plantear. Bueno, sería lo más común, sería la losa aligerada, ingeniero. Ya, ¿en qué dirección entonces vas a plantear? Dependiendo de la luz, la luz de 6 metros estaría en la eje Y, estaría la viga principal, y en la eje X estaría la viga secundaria. O sea, por ende, claro. ¿Tus viguetas en qué dirección van a estar? En eje X, claro, X. Porque tendrían que llevar... O sea, ¿tus viguetas van a estar así? No, ingeniero. Horizontal sería. ¿Por eso en el eje X, en el eje Y? En el eje... Eje X sería horizontal. Sí, este es el Y, este es el X, ¿no? ¿Ya en qué eje está? Viga principal, en el eje X sería... No, hablando de tu vigueta, no de tu viga, vigueta. ¿La vigueta, ingeniero? Claro, lo que te he preguntado es la losa. Y si te está hablando de losa, entonces tienes que saber la dirección de tu vigueta. En la X sería, ingeniero. De esta forma. Así. ¿Está bien? ¿Está bien, Torres? Sí, ingeniero, porque tendría que llevar las cargas a las vías principales. Ya. ¿Y este volado? Eso depende. También sería porque la viga principal tendría que llevar a ella. O también, sí, ingeniero, la viga principal tendría que llevar. Pero acá es un volado. Acá no hay viga principal. Si yo coloco de esta forma. Lo podría poner una...
No, estaría en la eje, en la eje yes, estaría ahí sí, ingeniero, porque solo va a tener que soportar, si le pondría en la eje X, va a soportar en un solo lado, pero yo quiero que eso soporte bien, entonces lo pondría en la eje Y. Plantaría de esta forma. Sí, ingeniero. Ya sí es una alternativa, ¿no? Si es buena, ya sí es buena esa alternativa. Ok, Torres, muchas gracias. Colócale su punto a Torres. Listo, sí. Y por último. Está bien, jóvenes, así cosas básicas, como ustedes pueden observar, estoy consultando, que deben conocer, ¿no? Sonia, ¿quién es el último? Terracaya, ingeniero. Terracaya. Presente, ingeniero. Listo, Terracaya. ¿Has estudiado, Terracaya? Sí, sí. Perfecto. Entonces, Terracaya, rápidamente tienes que contestarme, ¿eh? Porque ustedes, algunos de repente están buscando información todavía, ¿no? Ustedes deben tener ya en mente estos conceptos generales y básicos. Ya, Terracaya. Sí, debe ir. A ver, creo que alguien está prendido su audio o es el tuyo, Terracaya. Mío, ingeniero. O sea, no estás en tu casa, creo que estás por el mercado, por ahí. No, sí estoy en mi casa, solo que vivo en una mecánica. Ah, ya, de razón. Ya, ok. Listo. Ya, Terracaya. A ver, dígame, ¿cuál es el ancho mínimo de una escalera? El ancho mínimo de una escalera es de 1.20 metros. Ok. ¿Cuánto es, a ver, el paso, cuánto es el contrapaso mínimo? En el 90 centímetros. Contrapaso. Ah, ya. Disculpe. El contrapaso es 0.18 metros. ¿Qué es eso? ¿El contrapaso es el mínimo o el máximo? Ese es el máximo. Es el máximo 0.18. Ajá. Ya yo te he preguntado por el mínimo, ¿no? Entonces, no te dice nada la norma, ¿no? Solamente ajá, no me... te dice el máximo, sí. 0.18. Sí. Ya, ¿cómo predimensionamos la escalera? Para la predimensión, tendríamos la luz libre entre 25 y la luz libre entre 20. ¿Ya? ¿Cómo predimensionamos una viga principal? Bueno, una viga principal, sería la altura sería entre 10 y la de... Tiene para hallar el H sería L entre 10 y L entre 12. O sea, en este ejemplo, ¿cuál es tu luz de la viga principal? Luz de mi viga principal, del eje... Eje Y. ¿Cuánto es la luz de tu viga principal? 6. ¿En qué casos plantea una losa maciza? Bueno, para la losa maciza, No, ingeniero, no sé. No te acuerdas en qué. No. No, de losa maciza. No. O sea, en ninguno, en la losa maciza unidireccional y bidireccional, en ninguno de los dos. No te acuerdas. No.
su respecto a su predimensionamiento de losa unidireccional, ¿me está preguntando? No, ¿en qué casos planteo losa sismo? No, ingeniero. ¿En qué casos planteo? Listo, entonces muchas gracias. Repasa para los siguientes. Ok, ingeniero. Bueno, jóvenes, gracias por su participación. Ahora continuamos con nuestro diseño. ¿Alguna consulta? A ver, un momentito. Ya, jóvenes, entonces comenzamos con el diseño de la escalera, solución, uno, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el uno? De lo que hemos estado viendo, lo que es vigas, todo siempre. ¿Ya? Predimensionamiento. Predimensionamiento, entonces estoy copiando aquí nuestra escalera. ¿Cuánto es la luz? Bueno, para predimensionar nosotros necesitamos lo que es el... Estamos trabajando con T, ¿no? Con T, que es H entre 20 y H entre 25. H entre 20. Perdón, luz, ¿no? Estamos trabajando con luz. Luz N, luz libre, luz libre. A ver, ¿cuál es la luz libre? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es la luz libre? 3.45. Aquí está la luz libre, ¿no? Aquí está la luz libre. Esta luz libre, aquí es 2.40. Es más, si yo no les daba este dato de 2.40, pero les estoy dando el paso, 0.30 por 8 pasos sería 2.40. 2.40, ¿ya? 2.40... Y luego solamente le sumamos, ¿cuánto? Un metro. Un metro cinco, ¿no? Sería 3.45. 3.45. Listo. Entonces, ¿cuánto sería aquí? 3.45 entre 20. 3.45 entre 25. ¿Cuánto sale el primero? 0.17 y el otro 0.14. ¿Qué valor podemos tomar? 0.15 puede ser, ingeniero. Sí, 0.15. Ingeniero, puede ser 0.20. Sí, también 17, redondeando 20, ¿no? Pero vamos a trabajar nosotros en este intervalo 15, 0.15 metros. Por lo tanto, vamos a decir el peralte, o en este caso la garganta, es 15 centímetros. ¿Y cuál es la garganta? Aquí está, esta es la garganta, ¿no? Esta es la garganta. Esa es la garganta, listo.
Sabemos también, a ver, el paso, aquí está el paso, es 0.30. El contrapaso es 0.17. Ya, el paso y el contrapaso. Dos. El dos, ¿cuál es el siguiente paso? El dos. Metrado de carga. Metrado de carga. Metrado de carga. Entonces, para el metrado de carga, vamos a realizar el metrado de carga para dos tramos. ¿Cierto? Un tramo que es el tramo inclinado y el tramo horizontal, o también es el tramo del descanso, ¿no? Entonces, comenzamos con el primer tramo, tramo inclinado. Para calcular el metrado de carga del tramo inclinado, ¿qué es lo que debo calcular en primer lugar? La altura media. La altura media promedio, ¿no? ¿Y cómo se calcula? T entre coseno del ángulo teta más contrapaso entre 2. A ver, ¿alguien me puede decir cuánto es el ángulo? Mira, aquí tengo el paso y contrapaso. Aquí tengo el paso, el contrapaso. 0.17 y el paso 0.25. ¿Cómo calculo el ángulo teta? El arco tangente, ingeniero. Claro, es directamente, ¿no? Arco tangente de contrapaso 0.17 entre el paso 0.25. ¿Cuánto sale el ángulo? 34.22. 22. Reemplazamos. Era una cosita. El paso, sí, había dicho que es 0.30. ¿Y por qué ahora lo consideramos 0.25? Aquí está, ¿no? Yo me he confundido. Aquí está. 0.30. Yo es el que me he confundido en colocar, Sony. Gracias. Entonces saldría 29.54. Esto es 0.30, ¿no? Aquí está, es 0.30. Tenemos que ver el... Esto es 0.30. Así es, 0.30. Ahora sí, ¿cuánto es? 29.54. Ya, ahora sí. T ya conozco. Estamos trabajando con 0.15 entre coseno del ángulo, que es 29.54, más el contrapaso es 0.17 entre 2. ¿Cuánto sale esta altura promedio, altura media? 25.74. Lo podemos redondear. ¿Cuánto? 26. ¿Ya? 26. HM 26. centímetros. Si alguien quiere trabajar con todos estos decimales, 25.74 está bien. Como mínimo, pero acá le estoy redondeando ya, 26, ¿ya? 26. Listo, entonces, ahora sí comenzamos y decimos peso propio. El peso propio sería 0.26 por, desde la altura, ¿no? Por 2.4, nada más. ¿Cuánto es? El peso de acabado va a ser igual 0.1, directo, ¿no? 0.1 toneladas por metro ya. ¿Cuánto sale aquí 0.26 por 2.4? 0.62 en dos decimales. ¿62? ¿Está bien?
Sí, está bien. Sí, ya. Sumemos, carga muerta es la suma de los dos, sería 0.72 toneladas por metro. Carga viva, también directamente ya, 0.5, ¿no? A ver, ¿está bien? ¿0.5? Sí, 0.5. Directo ya es toneladas por metro, ¿no? Toneladas por metro. Multiplicamos por 1, que es el ancho que estamos trabajando, entonces 0.50. Por lo tanto, la carga última sería 1.4 por 0.72 más 1.7 por 0.5. Recuerden que la carga última es 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Son factores de amplificación de carga, ¿ya? El 1.4, 1.7 se llaman factores de seguridad de amplificación de carga. Entonces, ¿cuánto sale la carga última? 1.86 toneladas por metro. Recuerden que esto es en el tramo inclinado, en el tramo inclinado, en el tramo inclinado. Ahora en el tramo horizontal. O también este es el descanso, ¿no? Este es el descanso. Este es el descanso. Peso propio. ¿Cómo calculo el peso propio? ¿Quién me dice? ¿Peso propio es igual a qué? Al volumen por la... por el peso unitario. Espesor por 2.4. Espesor. ¿Cuánto es el espesor? 0.15. Así es, directo. 0.15 por 2.4. Ya está. ¿Cuánto sale? Y peso de acabado, esto sí es el mismo. 0.10 o 0.1 toneladas metro. ¿Cuánto sale 0.15 por 2.40? 0.36. Entonces aquí sería carga muerta, va a ser igual 0.46 toneladas por metro. Carga viva, sabemos que 0.5 toneladas por metro. Por lo tanto, carga última va a ser igual 1.4, 0.46 más 1.7 por 0.5. Carga última, ¿cuánto sale? 1.49 toneladas por metro. Listo, muchachos, entonces tenemos pues... para ambos tramos. Por lo tanto, entonces ustedes en su edificación que están planteando, ya es sencillo diseñar pues esta escalera, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro modelo? Nuestro modelo va a ser de eje a eje. Recuerden, de eje a eje. Aquí está el eje. En ambos extremos, el eje. Ahí está. De eje a eje. Entonces, mi modelo, los apoyos voy a colocar de esta forma. Apoyos fijos. Listo, entonces, a ver, ¿cuánto mide en total? ¿Cuánto mide en total toda la luz? Hasta el descanso es 2.55, ingeniero. No, es 3.75. 3.75.
¿no? 75, porque acá estamos agregando el 0.15, aquí el 0.15. Entonces estamos agregando 0.30. Era 2.45 el libre, 3.45 y estamos agregando ¿cuánto? 30. Sería 3.75. Listo. Ahora, pero acá hay una parte del tramo, lo que es recto, ¿no? Lo que es este inclinado y lo que es recto. Entonces, aquí en la parte inclinada, hasta este tramito está, ¿no? Aquí está la parte inclinada. Y luego la parte horizontal, es un poquito menos la carga. Me refería a esa distancia, ingeniero, 2.55. Ah, perfecto, gracias. Y ahora, aquí, ¿cuánto sale este tramo de aquí? 2.55. El último tramo sale 1.2. Así, ¿no? Aquí es 1.2 y aquí sale 2.55. Las cargas, aquí la carga del tramo horizontal es 1.49 toneladas por metro y en la parte horizontal 1.89 toneladas por metro. Listo, muchachos, ahí está nuestro modelo matemático. Es una representación. ¿Es real? No. No es real. O sea, nosotros trabajamos con modelos, ¿no? Y un modelo no necesariamente representa la realidad. ¿Ok? Entonces, pero al menos ya nos acercamos, pues al menos vamos a tener ya, utilizando todos los factores de seguridad, ya estamos haciendo que al menos esta escalera soporte, pues, tenga capacidad de soportar lo que las cargas que están afectando a la escalera, ¿no? Muy aparte de eso, todos esos factores de seguridad que estamos utilizando es por varios cosas que se pueden presentar, ¿no? Por el proceso constructivo, de repente son inadecuados, entonces por los factores climáticos que puede ser afectado el concreto, entonces todos esos factores de seguridad entonces hacen que amplifiquen lo que es las cargas, todo, con la finalidad pues de colocar unos, en este caso, acero, suficiente para que soporte pues todas esas cargas. Entonces, una vez que ya tenemos este modelo, pasamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Análisis estructural. Así es, Para el análisis estructural, entonces necesitamos nuestro modelito. Listo, entonces yo voy a hacer con el programa SAP, pero ustedes pueden también realizar con algún aplicativo de celular, ¿no? Pero yo les recomiendo que deben estar ya familiarizándose con el programa. Familiarizándose ya. Listo, hasta ahí consultas, jóvenes, mientras que abre pues el software del SAP. Ingeniero, ¿puedo hacerlo a mano? Claro, esto sí, pequeñas cosas, por decir, cuando volvamos lo que es a las clases presenciales, ya no, todo esto va a ser pues a mano, no son pequeños tramos, un tramo que podemos calcular todo a mano, ¿no? Aquí podemos calcular las reacciones,
Luego podemos calcular el momento máximo en qué punto se está presentándose, podemos calcular, podemos hacer el diagrama de momento y también podemos hacer el diagrama de fuerza cortante, ¿no? Entonces realizamos y con eso pues ya podemos determinar dónde se presenta el máximo momento y el máximo cortante. Entonces, esto es el programa, les estoy explicando para que tengan, pues, al menos ustedes ya se vayan familiarizando. ¿Consultas hasta ahí, jóvenes, mientras que abrimos el programa? ¿Está claro? Sencillo, ¿no? Sencillo es diseñar lo que es. Esta es la escalera común que observamos con frecuencia, ¿no? Esto es lo que abunda en todo lo que es en las construcciones. A ver. Ingeniero, ahí en la carga distribuida, ¿no sería 1.86? A ver, hay que ver. Lo que nos sale nomás debemos colocar, pues si nos sale 86, 86, aquí está 86, estoy viendo mal, ¿no? Claro que sí, este es 86, ya joven, ustedes tienen que estar ahí observando también, ¿ya? Porque a veces... aquí está, ¿no? 86. Ya. Nuevo, esto ya vamos a... Nuevo. Si no abre ya, caballero a mano tenemos que hacer, ¿no? Ahí está. Entonces es un tramo, ahí está un tramo. Un tramo, coloco un tramo. ¿De cuánto es la longitud total? Es 3.75. Ok, ¿no? Listo, ya está ahí. Entonces... Entonces, apoyos fijos, selecciono los apoyos, asigno y me voy lo que es en join, restricciones. Ya restricciones y luego le coloco pues en la segunda opción, ¿no? En la segunda opción de aquí, fijos. Ya entonces, ok. Ya está. Ahora... Aquí está un elemento, ¿eh? Un elemento color, un elemento estructural es este color azulito, ¿no? Por defecto el programa ya le asigna, ¿no? Nosotros no le hemos asignado esto. ¿Ya? ¿Pero qué es? Si yo le hago anticlic y le coloco modificar, por decir anticlic, ahí está, le hago anticlic y aquí aparece su nombre de esta... de esta sección que estoy utilizando, FSEC, dice. Entonces, yo no le he asignado, ya yo no le he asignado, el programa asignado, pero nosotros no vamos a considerar este peso de aquí. Por lo tanto, nosotros le vamos a colocar peso cero. Ya, este es un elemento estructural. A ver, vamos a verificar qué elemento es eso. Si yo me vengo acá, voy a definir secciones... Y me voy en la primera donde dice Frame Section
Y aquí está, FC. Y yo coloco modificar. Ah, mira, qué tipo de sección es, ¿ve? ¿Se dan cuenta qué tipo de sección es? O sea, el programa automáticamente le ha colocado una sección y una viga metálica y. ¿Ya? Le ha colocado. Pero nosotros queremos, pues, que este elemento que no considere su peso y que no considera ninguna propiedad de esta viga. Y por lo tanto yo coloco en esta parte donde dice propiedades y le voy a colocar todo cero. ¿Por qué? Porque yo no quiero que le coloque ninguna propiedad de esta viga, o sea, su esfuerzo de corte, momentos, todo le coloco cero. Y acá también le coloco, pues, lo que acá momentos de inercia también le estoy colocando cero, masa cero y masa cero también, ¿eh? Todo cero, ok. Ahora sí, puede existir como I, pero no tiene ninguna propiedad, todo es cero, ya, todo es cero, ok. Ok, ahí está, ok. Luego me voy, pues, a definir lo que es load pattern, y aquí, pues, le voy a colocar carga última. De igual forma, acá le coloco cero, aunque ya he colocado cero, ¿se dan cuenta? Pero de igual forma, acá estamos trabajando cero, para que no considere el peso de este elemento azulito, ya de ese elemento estructural. Entonces, modifico, ok, listo. Ya está. O sea, nosotros hemos asignado al programa para que no considere sus propiedades mecánicas de este elemento, ya como momento, como su la resistencia al corte, como lo que es el momento de inercia, todo le hemos puesto cero. Además, le estamos diciendo al programa, no debes considerar su peso propio, su peso de acá. Por eso le hemos colocado todo cero. Entonces, es una línea cualquiera, es una línea simple en el cual le vamos a asignar cargas. Y le coloco cargas, asignar. Asignar y me voy a la opción donde dice frame load. Y me voy carga distribuida, la tercera opción. Ahí está la tercera opción. Y aquí aparece, ¿ve? Aparece aquí la carga que hemos creado. Carga última, ¿no? Carga última. Entonces, voy a asignar, hay dos cargas, ¿no? Hay dos cargas. ¿Cómo asignamos? Así es. Aquí en este punto donde estoy marcando, este es el cero. De aquí comienza. Cero, luego acá será 2.55, aquí está cero, y este punto de aquí es 3.75. Siempre se trabaja en función a este punto cero, ya 2.55 y 3.75. Entonces, ¿qué es lo que voy a decirles? Voy a trabajar con distancias. Voy a decir, en la distancia cero, o sea, en este punto donde la distancia es cero, ¿cuánto es la carga? 1.87. Luego voy a decir, a una distancia de 2.55, la carga sigue siendo 1.85. Luego también voy a decir, pero también a una distancia 2.55 hay otra carga. Aquí hay una carga. ¿De cuánto? Hay una carga de 1.49. Luego en el punto 3.75, a una distancia de 3.75, también hay una carga de cuánto? 1.49. Entonces, vamos a colocar. Y para colocar por tramos, me voy a esta opción de aquí, ya, hago clic. Listo, ahora sí trabajo. La primera es distancias, como ustedes pueden observar, distancia. Y el segundo es carga, ¿eh? Ahí está carga. Entonces decimos, a una distancia cero, aquí está una distancia cero, aquí está distancia cero. ¿Cuánto es la carga? 1.86. Entonces coloco a una distancia cero, una carga de 1.86. En el punto 2, a una distancia
aquí estoy ubicado a una distancia 2.55, la carga es 1.86. 2.55, 1.86. Listo. En el punto 3, de igual forma, en el punto 3, sigo en este punto. A una distancia 2.55 hay una carga de 1.49. 2.5 hay una carga 1.49. Luego a una distancia, aquí en último punto está aquí, 3.75 hay 1.49. 3.75 aquí 1.49. Listo. Ahora aplico I o K. Ok. Ahí está, muchachos. Ya entonces, ya he asignado la carga. ¿Qué me queda ahora? Solo voy a correr el programa. Y para correr me voy a este icono, la flechita, ¿no? Eso estamos repitiendo de vuelta. Y luego, pues, y round now, ¿no? Y le pongo, pues, escalera, grupo A. Y luego nos vamos a ver el resultado, nos vamos a este icono de aquí, vamos a desplegar, me voy a la tercera opción en frame, hago clic y lo que me interesa, muchachos, momento 3.3 y corte 2.2. En primer lugar vamos a mostrar el momento. Aplicamos, ok, ahí está. Ahí está el momento, ¿eh? Pero, ingeniero, queremos valor. O sea, estaba mostrando gráfico. Así. Volvemos en nuestro, en este icono y colocamos frame y nos vamos a la opción donde dice show values. Aplico. Ok. Es 3.14. Entonces, el momento máximo. Aquí voy a cortar. Voy a cortar. Y luego voy a llevar, pues, a mi pizarra. Ahora, el diagrama de fuerza cortante, me voy en el mismo icono frame y me voy ahora a share 2.2. Aplico y luego también esto capturo. Y luego estoy cortando, ¿no? Ahí está mi diagrama de fuerza cortante. Por lo tanto, esto es mi diagrama de momento flector y eso es lo que nos interesa y también diagrama de fuerza cortante. El primero nos, el diagrama momento flector vamos a, con este resultado vamos a empezar el diseño por flexión y con el diagrama de fuerza cortante, con estas cortantes vamos a hacer lo que es la verificación por corte. Listo, entonces nos vamos a cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Diseño por flexión. Diseño por flexión. Por flexión. Diseño por flexión. Entonces, para el diseño por flexión, vamos a utilizar el diagrama de momento flector. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que vamos a utilizar, ¿no? Por lo tanto, entonces vamos a decir A0. Primero vamos a calcular el A0 positivo.
positivo, el acero positivo, y el acero después, el acero negativo. El acero positivo, para calcular el acero positivo, observamos el momento. Hola. Sí, se lo escucha, ingeniero. Ahora sí, ingeniero. Sí, lo escucho. Ya. Observen, dice, el momento último es 3.14. Pero nosotros tenemos que calcular que el momento de diseño. El momento de diseño. Y el momento de diseño... Hay dos opciones, ¿no? O sea, momento de diseño, tres opciones. ¿Se recuerdan? Uno, por el momento último, luego el otro diseño es 0.9 por momento último y también el momento de diseño es igual 0.8 por el momento último. ¿Cuál de los tres casos vamos a trabajar nosotros? A ver, este es el primero, el segundo, el tercero. ¿Con cuál de los tres casos? Todo depende del apoyo. No, todo depende del apoyo. ¿Qué tipo de apoyo es? Entonces, verificamos, son vigas, ¿ven? Viga. Este es el apoyo, viga. Y acá está otra viga. Y si los apoyos es viga, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es el factor? ¿Cuál 0.9. De utilizamos? 0.9. El segundo es 0.9. Utilizar, ¿no? Esta parte vamos a utilizar. Entonces, aquí va a ser, para el momento de diseño, será 0.9 por 3.14. Por lo tanto, este momento de diseño será igual a ¿cuánto? Este es el momento positivo, lógico. ¿Cuánto es? 2.83. 2.83 toneladas por metro. Luego ya calculamos, pues, con este nuestro K. Nuestro K es 2.83, ¿no? Por 10 elevado a la 5 para convertir kilogramos en centímetro. Luego en la parte inferior es phi, 0.90, por FC, 210, por B y por B y por D. A ver, acá vamos a colocar las formulitas. Unas formulitas para que se recuerda. Momento, el K es momento de diseño, ¿no? Acá es el momento último, momento de diseño, que va a ser igual a phi FCB de cuadrado. Y luego calculamos el W, que es 1 menos 0. 2.36 K entre 1.18. Luego cuantía WFC entre FY. Y luego comparamos con cuantía mínima. Recuerden que siempre vamos a comparar con cuantía mínima 0.018. Y luego, pues, el área. Calculamos el área. El área va a ser cuantía de. Listo, entonces aquí quiero que me digan cuánto es el D y cuánto es el D. A ver, alguien me puede decir cuánto es el B y cuánto es el D para colocar aquí. El B es el ancho de la escalera. Ya. No sería un metro. ¿Cómo? Por más. A ver, es un metro. Normal, es un metro, ok. A ver,
Por ahí unos compañeros dicen un metro y luego otros compañeros dicen el ancho de la escalera, y el ancho de la escalera acá tiene ancho, 1.50. ¿Cuál de los dos es ese B? Es uno, ingeniero, porque dijo que tomar como losa maciza. Sí, un metro para luego homogenizar, ingeniero, dijo. Vamos a analizar en solo un metro. Por supuesto, estamos analizando un metro. Ya, un metro, recuerden, un metro. Entonces esto es 100 centímetros. Pero por ahí ustedes van a encontrar libros y Morales trabaja con el 1.5, con el ancho. Pero si queremos trabajar con el ancho, ya nosotros también acá trabajaríamos en nuestro metrado de carga, aquí en nuestro metrado, nosotros estamos multiplicando por un ancho, por un metro de ancho. Entonces, si vamos a trabajar de acuerdo a lo que dice el libro de Morales, dice, si vamos a trabajar con el ancho, entonces acá debes colocarle ese ancho B, y ese ancho B sería 1.50. Entonces, cambia todo. Va a salirnos el acero por ahí casi igual, pero cambiamos todo lo que es el metrado de carga. Ya, entonces, les dije que vamos a trabajar como si fuera pues una losa normal. Trabajemos con un metro de muestra y eso generalizamos. O sea, cuando nosotros trabajamos con un metro, ya no nos interesa el ancho. ¿Por qué? Porque puede ser un metro, un metro cincuenta, un metro ochenta, 2.30 metros. Entonces, pero como he calculado en un metro, ya generalizo para todo. Ya para todo. Entonces, este ancho de acá es solamente le colocamos, pues, para dibujar nada más, para el dibujo, ¿no? Pero en nuestro cálculo nosotros trabajamos con un metro de ancho de muestra. No se olvide eso, que esté claro. El D, ¿cómo hacíamos cómo calculábamos lo que es el D en una losa maciza? H menos 3, por supuesto. Aquí también coloquen H menos 3. Pero recuerden ustedes, ingeniero, ¿cuál es ese D en una losa? En una losa, el D es esto, pues, de aquí, ¿no? Este es, aquí está, bueno, este es mi losita, que esto continúa, así. Sí, pero aquí está el acero, estamos hablando del acero principal, muchachos, aquí están sus aceritos, ¿no? Acá están los aceros de la losa, los aceros principales, así, por aquí, continúa. Entonces, el D justamente es esta parte, de la parte superior al centro, ¿no? Al centro, ahí, ese es nuestro D. Y como todavía nosotros no conocemos el acero de cuánto es, por eso nosotros asumimos directo 3. Ya directo 3. Ingeniero, si yo conozco, ¿cómo se calcularía ese D? Ah, ya, si tú conoces el acero, dirías D va a ser igual. ¿Cómo? H, porque la altura total es esto de acá, H, o en nuestro caso es T. ¿Se dan cuenta? Pero acá estoy colocando general. Pues es H en una losa, ¿cierto? Pero en nuestro caso estamos, no es H, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la garganta y sería T, ya T. Entonces, para nosotros el H es igual que el T. El H es igual que el T. ¿Cómo se calcula si es que yo ya conozco el acero? Se calcula la altura, como una viga parecido a la altura, menos, directo, menos, ¿quién? La altura, menos recubrimiento, ¿está? Porque acá está el recubrimiento, y menos, para llegar al centro, el diámetro del acero entre 2. Ya, entonces, esta es la forma general cuando ya conozco el acero. Pero si yo voy a calcular el acero recién, entonces asumimos directamente con 3. ¿Por qué, ingeniero? El recubrimiento mínimo es 2 centímetros. Y entonces ahí el acero, este acero, ya le estoy colocando un promedio de
de 1, ¿no? Que puede ser pues de 1.98, 1.27, el acero. Entonces, un promedio, entonces T menos 3 directo. Listo, entonces tengo el D. El D, por lo tanto, este D, por lo tanto, este D para nosotros va a ser el siguiente, ¿no? Pero una consulta. Sí, dime, dime. Y en los momentos últimos obtenidos del SAP, ¿no lo utilizamos entonces? No. Tenemos que multiplicar con el factor. Claro, así es, así es, así es. Directamente no lo estamos utilizando. Todo depende de los... ¿Y para 0.8? ¿Para cuándo dijo que lloverá el para 0.8? Los SAP, cuando es muro. Allá, muro de contención. Yes. Muro de concreto armado. No, muro de contención no. Eso muro es de cuando... Aquí está. Muro de concreto armado. Aquí está, todito, clarito les explica. A ver, muro de diseño, apoyos, muros de albañería, vigas chatas y los 0.9, vigas peraltadas. 0.8, muros de concreto. Ya, entonces... Vayan aprendiendo, porque esto ya la siguiente semana les voy a preguntar cuál es el muro, el momento de diseño en una, en este, para diseñar una escalera de apoyos de vigas peraltadas. Ingeniero, el momento de diseño positivo es 0.90 del momento último. Y para el momento negativo, todavía el momento negativo, vamos a considerar cómo es vigas, entonces, un medio de quién, del momento de diseño. A ver, primero calculo el momento de diseño, luego para los momentos negativos consideramos la mitad, ¿ya? La mitad. Ingeniero, disculpe, si digamos no me dicen nada, ¿qué asumo? ¿La primera, el 1? Si no te dice nada, bueno, tienes que preguntarme, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo es, ingeniero? Sabes que sí, yo te... sí, tiene que ir. Claro. Y si es que por ahí, se cortó la llamada y necesitas hacer tu examen, ¿con qué vas a hacer? Situaciones críticas. El primero, momento de diseño es igual al momento último, ¿no? Entonces, siempre nosotros factor crítico. No hay entonces el mayor momento de trabajo, ¿no? Ingeniero, gracias. Listo. Entonces aquí estamos, decimos D va a ser igual al T, que es 15 menos 3, por lo tanto el D es igual a 12 centímetros. Ahora sí puedo reemplazar y digo D, B es 1 metro 100, D es 12 elevado al cuadrado. K, ¿cuánto sale K? ¿Cuánto sale K? ¿10.40? ¿Ya? Y luego, ¿qué hacemos? K. Al siguiente decimos, B doble. 1 menos... Estamos repitiendo todo eso, ustedes ya lo tienen en sus hojitas de cálculo. Menos 2.36 por K. K es 0.1040 por 0.1040. ¿Qué tan sencillo es el diseño, no? Luego, entre 1.18. ¿Cuánto sale la cuantía? 0.1113. Ok. Luego, cuantía. Cuantía es B doble, 0.1113 por FC 210 por FY 4. Jóvenes, recuerden, como es común 210, estamos trabajando FC 210, 210. Ese es lo común que hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa si en el examen le coloco 280? Ah, ya, usted a veces...
no leen y directo 210, 210, 210, y eso es lo que ha pasado en su examen de INVEU. Si acá he colocado 280, ¿y por qué han colocado 210? Ah, nos hemos acostumbrado a trabajar 210, 210, 210, ¿no? Pero recuerden, observen bien su examen y el dato puede cambiar, ¿no? 280. ¿Cuánto sale? 0.056. 56, ¿así? Sí, ingeniero. Área de acero, 0.0056 por B, que es 100, y por D, que es 12. ¿Cuánto sale este área de acero? 6.72. Centímetros cuadrados. Voy a asumir que diámetro, generalmente, ingeniero, los aceros que se colocan en escaleras, generalmente es media y 3/8. Pero por ahí raras veces también aparece, cuando ya son, por decir, en los supermercados, así, ahí aparecen lo que es de 5/8. Pero para tu vivienda, media es suficiente. No hay más, muchachos. Y veo algunas viviendas lo colocan 5/8. ¿Para qué? Es suficiente 3/8. Demasiado es. No lo estoy asegurando. No. Saben que mucho acero se presenta la falla frágil y no estás asegurándole a tu vivienda. ¿Ya? Entonces, 5/8 aparecen cuando hay cargas fuertes, cuando la sobrecarga es pues 500, 700, ahí es fuerte, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a asumir 5/8, a ver aquí. ¿Por qué? Porque nuestra sobrecarga es 500, es regular. A ver, ¿cuánto nos sale? 5/8, el área de acero es igual a 1.98 centímetros cuadrados. Por lo tanto, yo voy a decir lo siguiente, el espaciamiento va a ser igual al acero que estoy asumiendo, 1.98, entre 6.72, ¿no? Y por 100, ¿cierto? En centímetros, para que me diga. ¿Cuánto sale esto de aquí? 29,46. ¿Cuánto? 29.46. 29.46 centímetros. ¿Con cuánto puedo trabajar? 25. Me aseguro 25 centímetros. Siempre menos para el espaciamiento. Cuanto más cerca está el acero, mucho mejor. Entonces, trabajo con 25. Ya con 25. A ver si probamos, a ver, para ustedes, diámetro de media, nada más probando, ¿cuánto sale área de acero? Es 1.27. A ver cuánto les va a salir. Y les va a salir más espacio. A ver cuánto sale. 18.90. Ah, 18, más cerca, ¿no? Está bien. Este es 6. ¿Cuánto es? 18.90. ¿Con cuánto trabajaríamos? Con 17.5. O 15 también puedes trabajar. Ya, entonces. Pero acá lo vamos a dejar nosotros cada 25, ¿ya? Cada 25. Listo. Ya. El siguiente. Ya hemos calculado el acero positivo. Ahora el acero negativo. Ingeniero, no se le escucha. No se escucha. Su micrófono está apagado, ingeniero. Ingeniero, su micrófono. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha silenciado? Hola.
se le escucha, ingeniero. Ahora sí se le escucha, ingeniero. Pues, la verdad es que alguien me ha silenciado, ¿ah? Pues que yo no me he dado cuenta y le he puesto, la verdad. A ver, por esta vez voy a decir que ya, que yo me he equivocado y yo lo he hecho, le he activado eso, ¿no? Porque no creo que alguien me haya silenciado, ¿no? O también de repente alguien me ha silenciado equivocadamente, ¿no? Está querido. Bueno, vamos a siempre pensar cosas positivas, joven. Nunca, lo negativo, no. ¿Ya? Entonces, no puedo estar, no, que alguien me quiere perjudicar o está jugando. No, no. Hay que pensar siempre en las cosas positivas. Decir, ah, ya alguien se ha equivocado, así, ¿no? Pues, suele pasar, ¿ya? Listo. Acero negativo. Ahora, para el acero negativo, hay, también hay una pequeña teoría, ¿no? Que dice cómo vamos a calcular para el momento negativo. Entonces, si es acero negativo, entonces voy a calcular el momento negativo. Para este momento negativo de diseño, ¿cómo calculo el... ¿Cómo calculo este momento de diseño negativo? Un medio del momento último. Claro. Hay un tercio y hay un medio, ¿cierto? Así, del momento de diseño, diseño positivo. Positivo del momento de diseño positivo. ¿Por qué tomamos un medio? ¿Por qué tomamos un medio? Porque estamos trabajando con vigas, ingeniero. Porque la... apoyo son vigas peraltadas. Esa es la respuesta correcta, Takuna, porque estamos trabajando con vigas. Si estarías en una sustentación, yo te pongo cero, jalado ahí. Sí, ingeniero, vigas peraltadas. Con vigas. O sea, ahora yo te entiendo, aquí como estamos en este tema, yo te entiendo, ah, ya te estás refiriendo a eso, ¿no? Pero hay que ser un poco claro, ¿ya? Necesitaríamos a usted el apoyo porque en el enunciado solamente dice vigas, ¿no es cierto? Sobre el apoyo. Claro, pero por eso yo les aclaro acá, apoyos, muro, apoyos, vigas, peraltadas, apoyo, por eso vamos. Aquí, es más, acá pero también está, apoyo, dice, apoyo. De acuerdo al enunciado, ingeniero, dice solamente vigas. ¿Dónde? Ah, pero acá, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tramo apoyado, apoyo sobre vigas, dice. Ya, esta partecita, ¿ve? Apoyado sobre vigas, ya, esa parte. Ya. Listo. Entonces, aquí decimos, momento, ¿cuánto sale entonces? Sencillo, ¿no? Igual un medio, ¿cuánto es? De nosotros nos ha salido 2.83. Allá, este es de 2.83. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sale? 1.42. Sí, 1.42 sale. 1.42 toneladas por metro. A ver, ahora directamente, ¿cuánto sale el K? ¿Cuánto sale el W? ¿Cuánto sale cuantía? ¿Y cuánto sale A? Bueno, eso voy a preguntar al siguiente estudiante. Ya ven, yo sé que ya ustedes varios lo tienen, pero voy a preguntar. Cochachi. Cochachi. Sí, ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Cuánto sale el K? A ver, déjame un ratito, por favor. Todos deben estar ahí con sus hojas de cálculo.
A ver, no lo tienen a la mano. Otro. Cochachi. Sonia, colócale Cochachi. Sí, ingeniero. No, no le vayas a colocar más un punto, ¿eh? Ingeniero, me dijo que no respondió, ¿no? Así es, así vas a colocarlo. Yo para tener ahí una base de datos y veo ahí con el momento de colocar también sus notas de actitudinal, veo ahí acá, no ha participado. Acá sí ha participado, puntos adicionales. A ver, otro, a ver, Bernaola Campos. Presente, ingeniero. A ver, Barnaola, acá, ¿cuánto sale? Ah, 0.0522. 0.522. ¿B doble? 0.0539. 39. ¿Cuantía? 0.0027. ¿Cuánto es la cuantía mínima, Bernaola? 0.0018. ¿Cuál de ellos predomina para calcular el área? 27. Con lo calculado, ¿no? ¿Cuánto sale? 3.24 área. Por 12, ¿no? Área de acero, 3.24. Seguimos, a ver, Bernaola, diámetro, colocamos. Podemos colocar de 3/8, a ver, 3/8. Área de acero, de 3/8, ¿cuánto es el área, Bernaola? 0.71. ¿71 o 72? ¿Con cuál estamos trabajando? 72. 72. Luego, el espaciamiento, ¿cuánto va a ser? 0.72 entre 3.24. ¿Cuánto sale, Bernaola? 22.22. ¿Con cuánto trabajamos, Bernaola? Con 20. Con 20. Okay. Entonces, gracias, Bernaola. Sonia, le colocas participación, le colocas a Bernaola. Sí, ingeniero. Tienes que llevar dos listas aparte, o sea, en una hoja de Excel, pero dos libros, ¿no? En uno de tus libros, participación durante clases, y el otro es lo que van a participar de acuerdo al sorteo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Yeah. Entonces aquí estaríamos utilizando, mira, aquí estaríamos utilizando diámetro de 3/8 cada 0.20 metros. En el anterior también le colocamos, ¿no? De 5/8 cada 0.25 metros. Así. Listo. Entonces, ahí tenemos el acero negativo. Ahora, 5, aquí vamos a colocarle lo que es el acero de temperatura. ¿Y cuánto es el acero de temperatura? El acero de temperatura es área de acero directamente con la cuantía mínima. Vete. ¿Cuánto sale?
¿cuánto sale aquí el área de acero? 2.16 centímetros cuadrados, entonces acá colocamos también diámetro de 3/8. Ingeniero, disculpe, ¿no es cuantía por B por H? Ah, buena, ¿cómo hemos estado trabajando? Ya, porque aquí hay sí muy buena observación, porque también hay el área de acero, que es 0.0018 por B y por la altura directo, ¿no? Por T en este caso, ¿ya? Los dos, nosotros con qué estábamos trabajando, lo que es el con 0.20 para no cambiar, seguir trabajando todito, ¿no? Porque los dos tienen validez, los dos están, los autores, los libros lo trabajan con B y D. Pero los que también hay libros que se quieren, nos aseguramos un poco más con 0.018 B y T. T es el espesor directamente, ¿no? T con 15 estábamos trabajando, ingeniero. Ya, entonces, con no 15. Hay problema, trabajamos. Entonces, solamente para lo que es el acero de temperatura, vamos a trabajar con quién, con el T completo ya, ¿ya? ¿Por qué? Porque sale un poco más acero. Ahí sale un poco más a cero. Nos aseguramos un poco más. 0.0018 por B, 100, y por T, acá es 15, ¿no? 15. Área de acero va a salir, ¿cuánto? Dos tantos, un poco más. 2.7. ¿Cuánto sale? 2.7. Ahora sí, diámetro de 3/8. Área de acero, 0.72 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el espaciamiento será 0.72 entre 2.7. ¿Cuánto sale? 0.27, entonces trabajaríamos nosotros con 0.25, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir acá, diámetro de 3/8 cada 0.25. Ya. Es más, acá estamos trabajando, esto vamos a distribuir para ambas capas, ¿eh? Ya ambas capas. Nos estamos, ingeniero, ¿cómo sería realmente si queremos distribuir en ambas capas? Allá, este área dividir entre dos, vamos a dividir, y luego uno punto tanto, entonces la separación va a ser 35-40 máximo, ¿no? Entonces es demasiado, se pueden presentar ciertas fisuras, todo. Entonces esto vamos a distribuir nosotros directamente para nuestras dos capas, ¿ya? Ya, entonces, 6, ¿qué diseño nos falta? Uy, caramba. Diseño por corte. Distribución del acero, ingeniero. Diseño por corte, ¿no? Por corte. Bueno, el diseño por corte es verificación, nada más, ¿no? Vamos a hacer verificación. O sea, phi, en este caso, factor de reducción de capacidad de resistencia, ¿de quién? Al corte, en este caso al corte debe ser mayor que el BU. Y este BU de diseño, ¿recuerda? Diseño. Así.
Entonces, cuando esto cumple, quiere decir, allá, si cumple esta opción, si se cumple, eso quiere decir que este T que estamos trabajando con 15, uy, está ok. Y si no pasa, tenemos que incrementarle a 20. Ya incrementamos a 20. No pasa a 25. Ingeniero, demasiado se pasa, ¿puedo bajarlo a 12? Sí, puedes bajarlo a 12, porque está cumpliendo todo. Y con 12 de vuelta vuelves a diseñar y el diseño por corte está cumpliéndose también. Entonces, ahora de aquí voy a utilizar el diagrama de fuerza. Bueno, vamos a pasar al siguiente porque vamos a necesitar graficar, ¿no? Aquí necesitamos que sea un poco grandecito nuestra imagen. Entonces, toda esta parte voy a colocar en la hoja siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular nosotros el cortante último de diseño. A ver, ¿quién me dice cuál es la cortante último de diseño? ¿En qué parte? Esto es de acá, por decir, esta es la cortante último. Cortante último 1, aquí es cortante último 2, ¿no? Cortante último nada más. Pero son, ¿cuál de ellos es? ¿Con cuál de ellos vamos a trabajar? Con el mayor. Aquí es 3.42. 3.42. Ya, este es el BU, pero nosotros necesitamos calcular qué el BU. El BU de diseño. El BU de diseño estará a una distancia, ¿se recuerdan? A una distancia de la cara del apoyo. Aquí está nuestro BU. 0.15 más 12. A ver, vamos a ver. Ingeniero, ¿dónde está eso? Claro, esto nos va a ayudar nuestra imagen. A ver, esto nos va a ayudar. A ver, aquí está el apoyo. Aquí está el apoyo a un ingeniero, pero ¿por qué no es así del apoyo? No, acá horizontal nada más vamos a considerar. A una distancia de, acá estará una distancia de la cara del apoyo, ahí está la cara, pero acá un 0.15. Aquí hay el D, ya sabemos el D que es 0.12. En total, ¿cuánto es esta distancia? Esta distancia de aquí. Toda esta distancia sería 0.27. Este es 12, ¿no? Esto sería 0.27. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué distancia es? Entonces vamos a colocar. Esta es la distancia. De aquí una distancia de, ahí está de, y acá el 15 centímetros, ¿no? El 0.15. O sea, de este apoyo entonces a una distancia aquí, todo esto es la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Este de 0.12. 0.12, entonces, ¿se observa o está muy pequeño? Se observa. Sí, se observa, ingeniero. Ok, entonces acá la colocamos. A una distancia de... Y acá está el 0.15. Ahí está. Y el D sabemos que es 0.12. Por lo tanto, del apoyo hasta el... A una distancia... De 0 punto, la suma de los dos, 0.27, vamos a calcular en este punto, vamos a calcular el BU del diseño. Entonces aquí está, a una distancia de 0.27. Ahí vamos a calcular. ¿Cómo calculo? Uno es con el programa, que tú puedes colocarle 0.27 directamente. Como ingeniero, así ve. ¿Dónde está? Aquí está.
Observen, yo hago anticlic. Anticlic. Y me voy a la segunda opción. Anticlic. Y me voy a esta opción donde dice cortante, ahí aparece, ¿ve? 34165 es el mayor. Entonces, pero yo quiero una distancia acá, activo esta parte donde dice scroll, activo, y voy a colocar la longitud. Coloco la longitud, ¿qué longitud? 0.27. Y luego observo que acá hay una línea que ha avanzado, ¿eh? Una línea. ¿Y dónde está la cortante que indica esa línea? Aquí está. 2.91, 4. Menos 2.91. Pero es 2.91. Entonces yo lo capturo esta imagen y lo llevo. Pero esto vamos a hacerlo también matemáticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y por ahí cerca nos tiene que salir 0.92, 91, 90, pero por cantidad de decimales es lo que podrían variar, ¿no? Entonces, toda esta partecita yo le voy a colocar X. Ya, X. Acá le coloco X hasta este punto, lógico, hasta la intersección. Si esto es X, ¿cuánto es esta parte de aquí hasta la otra parte, hasta el otro extremo? ¿Cuánto sería? 3.75 menos 20. X. Así es. Entonces acá le coloco 3.75 menos X. Listo. Entonces X. ¿Qué hago? Voy a hacer semejanza. Digo, o proporciones también, digo lo siguiente. X, acá de X es aquí al otro lado. X es acá, aquí a 3.75 menos X. ¿Cómo ahora X es a 3.75 menos X? ¿Cómo me voy a 3.42? ¿Es a cuánto? 3.11. ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto sale X? ¿Cuánto? Hola, ¿me escucha? Takunan, ¿cuánto sale? 1.96, ingeniero. Ya, Sonia, gracias. A ver, verifique. 1.96. Si es 1.96, aquí está 1.96. Entonces, esta parte ya conozco también. Toda esta partecita de acá conozco. Hasta este punto. Si es 0.27, entonces acá será 1. ¿Cuánto? 1.69. Ya. Entonces, de vuelta ahora, proporciones. Voy a decir BUD, BUD, el diseño es aquí, es ABU, y BU es 3.42. ¿Cómo 1.69 es al total? A 1.96. ¿Cuánto sale BUD?
2.95. Para 2.95. 2.95. Toneladas, ahí está. Ahí está, jóvenes. Entonces, lo que nos falta calcular es el BC. El BC cortante del concreto, 0.53. Raíz de FC por B y por D. Entonces aquí será 0.53 raíz de 210 por B no era 58.3. No, eso es en losa maciza, multiplicas por 1.10, losa, perdón, en losa aligerada, ¿no? Verificábamos. Ya en losa aligerada, 0.53, multiplicábamos bien por 1.1. Por eso salía el 0.58, ¿no? Sí, general, sí, ya me recuerdo. ¿Ya? Entonces, no se confundan esa parte. Entonces, acá, B por D es 12. Y todo esto todavía vamos a dividir entre 1000. ¿Cuánto sale este BC? 9.22 toneladas. Listo, entonces voy a hacer la comparación. Phi BC debe ser mayor que BU. Entonces, 0.85 por BC, 9.22 mayor que BU, que el 2.95, ¿cuánto sale multiplicando? 7.84. ¿84? Sí, ingeniero. Ya entonces cumplimos, ¿ve? Ok. Ingeniero, y el B último, este es el de diseño. Recuerden que este es el de diseño. Ingeniero, el D sí es 12, no es el T. Ahí sí se considera el D. Ahí sí es el D. Ahí no consideras el T. Solamente en la cuantía nomás consideras el T. Aquí no. Ya está bien, ingeniero. Ingeniero, porque acá, mira, si yo le coloco 15, no me conviene, se incrementa más esto, no me conviene. Tengo que trabajar ahí sí con algo más crítico, me conviene bajarlo. Si lo coloco 15, mucho me aseguro, ¿no? Entonces, no. Acá es B y D, queda ahí. Entonces, pero, ingeniero, ¿tú haces eso en tus cálculos? No. ¿Por qué? Porque yo, las verificaciones que yo hago ya a nivel de proyecto, jóvenes, directamente yo trabajo con este BU, 3.42 allá. Entonces, yo comparo en la práctica, ya en la práctica. En la práctica, yo comparo directamente y digo lo siguiente. Factor BC debe ser mayor que el BU directo. Entonces acá igual, ¿no? 0.85 por 9.22 debe ser mayor que ¿quién? Me conviene la situación más crítica, 3.42. ¿Eh? Aún así, mira, igual va a pasar. Igual va a pasar. Ya igual va a pasar. Entonces, ¿por qué ya no haces esas cosas, ingeniero? Porque situaciones críticas, ¿no? Un poquito me aseguro al trabajar con el máximo 3.42. Si yo trabajo con el BU de diseño, le estoy reduciendo todavía. Y entonces, a mí no me conviene en esa parte, ¿ya? De esa forma puedo trabajar. Pero,
nosotros, ustedes, todavía tienen que trabajar de esta forma. Y luego, ¿cuándo voy a...? Eso, cuando ya trabajan en alguna empresa, en la parte estructural, entonces la empresa te va a decir, no, nosotros no trabajamos con esto. Esto es lo que has aprendido en la universidad y que todos conocemos, pero nosotros trabajamos con situaciones un poco más críticas y directo trabaja con BU. Y luego, cuando estás haciendo algunos proyectos para tu... proyectos privados o proyectos públicos, entonces te conviene también pues trabajar con el BU más crítico, ¿no? Ingeniero, pero yo entonces puedo trabajar con lo que ahorita estamos aprendiendo, lo que es la parte teórica, todo. Sí, puedes trabajar, también estás dentro, normal, puedes cumplir, pero ya en su vida profesional ya es criterio, un poquito de factor de seguridad. Ese es el criterio que uno, cada quien ya va a utilizar, muchachos. Pero como mínimo deben hacer lo que hemos aprendido. Como mínimo. De ahí a cosas que van a mejorar ustedes, cosas que de ahí van a considerar algunos criterios por seguridad, así como este caso de acá. Eso es ya depende de cada uno de ustedes. Pero como mínimo lo que hacemos nosotros aquí en aula. Seguimos. Ahora, ¿qué hacemos? Distribución, ¿no? A ver, probamos. Nada. Ya. Colocamos nuestros aceros que hemos calculado. El acero positivo en la parte de abajo, ¿no? En la parte inferior, el acero positivo. Entonces coloco de esta forma. Así. Ya. Recubrimiento, ¿cuánto es? Que, como mínimo, 2 centímetros. 2 centímetros de recubrimiento estamos colocándole, 2 centímetros. Entonces, esto, ingeniero, pasa, por supuesto, esto no puede quedar ahí. Pasa y luego pasa aquí todavía. Ingeniero, ¿cuánto esto de acá, esta partecita? Eso vamos a ver en detalles, pero ya les voy adelantando. Esta longitud es 16 veces dB. 16 veces dB. dB es, este dB es diámetro. Diámetro del acero. ¿Qué acero? El acero que estás utilizando. 5 octavos, entonces colocas 16. Ingeniero, ¿cuánto es este 16 dB? A ver, 16. 5 octavos, ¿cuánto es el diámetro de 5 octavos? 1.59. 1.59. ¿Multipliquen cuánto es? 25.44. Esta longitud debe ser mínimo eso. Ingeniero, tiene 30, mejor. Tiene 40, mejor. Pasó todo 50, un metro adicional, normal, no le vas a estar cortando, pues tienes ahí, no este exacto 25, lo voy a cortar, no, si tienes mayor, mucho mejor, esto es las longitudes mínimas, ya longitud mínima, si tienes mayor, mucho mejor, no hay problema. Entonces, este acero que hemos calculado es
el acero positivo. Y el acero positivo, a ver, ¿dónde está el acero positivo? Diseño por flexión, acero positivo. ¿Cuánto nos ha salido? Diámetro de 5 octavos cada 25. Muchas gracias, salud, jóvenes. Salud, ingeniero. Gracias. Entonces, esto es diámetro de 5 octavos cada 0.25 metros. Luego, ingeniero, pero es en toda la parte positiva. Así es. O sea, también esta parte de acá, porque acá, por supuesto, aquí también. O sea, aquí, esta partecita de aquí, entonces también va a ser así es. Ahí, y el ganchito, ¿eh? ¿Y cuánto es este ganchito? Ya saben, mínimo 16 dB. Este ganchito es 16 dB. Ya, este es 16 dB. Ya. Ahora, esto pues no queda aquí. Esto no puede quedar así. Esto siempre va. Llegas para aquí. Y luego, pues, bajas así. ¿Cuánto? 16 mínimo, ¿no? 16 veces debe. ¿Sí? Si es mayor, no hay problema. Ahí está. Entonces ya hemos colocado el acero positivo. Esto es el acero positivo. Esto es el acero positivo. Aquí también diámetro de 5 octavos cada 0.25 metros. Ahora, el acero negativo. Ahí el acero negativo, ¿dónde vamos a colocar? Aquí. Ahí está el acero negativo. Y por aquí también la parte. Ya voy a borrar un dato esta partecita para colocar, luego le coloco ya. Igual aquí, ¿eh? Todo pasa aquí. Y normal puedes continuar toda esta parte hasta aquí. Y luego también pues bajas aquí. Ya, también. Luego este acero de aquí. También aquí en la parte puede bajar, ¿no? Tiene que bajar. Luego, a veces por nosotros le colocamos acá para que se note, para que no se intersecten, decimos, ah, ya de todas formas tiene que bajar este acero y le colocamos así, para que se note mejor. Luego esto también les dije que acá hay ganchito, ¿no? Sí. Ahí está, ganchitos. Entonces este acero también hemos calculado. ¿Cuánto nos sale este acero? Diámetro de 3 octavos. Cada, a ver, negativo, negativo, 3 octavos cada 20. Cada 20. Y también toda esta parte de acá. Cada 20. Cada 20. Esta parte de acá también no es lo mismo, ¿no? Esta partecita de acá, diámetro de 3 octavos, cada 0.20. Así. Luego, aquí hay una longitud. Esta longitud de aquí
esta longitud de aquí, ¿ve? Del acero, colocamos a L tercios. L tercios. L tercios y este es L tercios. Entonces, para nosotros, esta longitud va a ser igual a que L tercios, a ver cuánto sale L tercios. Por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras obtenemos, tenemos una altura solamente hasta esta parte de aquí, del tramo inclinado nada más, es 2.40. Esto es 2.40. La altura, 1.53. ¿Cuánto sale esta hipotenusa? ¿Cuánto sale esta longitud? L. ¿Cuánto? Pitágoras, ¿no? 85. ¿Cuánto? 2.85. Entonces será 2.85 entre 3. ¿Cuánto es? 0.95. Ya, exacto, ¿no? 0.95 metros. Y acá 0.95. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si nos salía 0.92? ¿A cuánto redondeaba? A 95. Claro, ahí me conviene hacia adelante, que sea un poco más grande, ¿no? Entonces sí me conviene siempre. ¿Ya? Ya, entonces ahí está, jóvenes. Ahora lo que nos falta es el acero de temperatura. El acero de temperatura de 3 octavos cada 25. ¿Dónde vamos a colocar? Aquí. Este es el acero de temperatura. Ambos lados. Ambos vamos a colocar. ¿Ya? Ambos vamos a colocar. Así en ambos. Y aquí. Así. Ingeniero, mire, estamos calculando. ¿Sí? En el L tercios también podríamos aproximarlo a un metro. Sí, pues aproximar a un metro, sí. Ya 95 un metro, ¿no? Como mínimo. Pero eso es mínimo. A veces cuando estamos construyendo van a ver que tienes aceros un poco más, entonces te conviene, ¿no? Coloca si tienes un metro veinte, mejor, ¿no? Pero no vas a cortar, pues tienes un acero de 1.80 m. No, tengo que colocarlo 95 corte, pum, no, nada, muchachos, ¿no? No lo corten. Si tienes acero, normal, son pequeños pedazos de acero que tienen, pueden colocarlo, ¿no? Que lo importante es que tiene que ser la longitud mayor, eso, ¿no? Que supere. 3 octavos cada, y aquí también en ambos, ¿no? En ambos, así. Ingeniero, en la parte superior también, por supuesto, ¿no? En todo, acá. También toda esta parte. Nos estamos asegurando bastante, nos aseguramos bastante, muchachos. O sea, una vivienda que falle, tu elemento estructural de todo que nos estamos asegurando, ya pues eso es fatal. ¿Qué ha pasado? Ya eso no puede ser. Lo que ha fallado no creo que sea el diseño. Lo que ha fallado puede ser el proceso constructivo. Ha sido pues recontra deficiente, ¿no? Eso pues, porque en el diseño nosotros no podemos fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no estás asignándole sismo, nada, ¿no? No le estás asignando y por lo tanto no podemos fallar acá. Entonces estos aceros de aquí, ambos, ¿no? Ambos aceros es diámetro de 3 octavos cada 0.25 metros. Ya es bastante eso, muchachos. Es realmente bastante. ¿Por qué? Porque
esto se, ¿qué es lo que se hace? O sea, aquí estás calculando ese acero de temperatura, pero estás calculando considerando todo el ancho y por lo tanto es para todo el espesor. Y por lo tanto, si queremos separar en dos capas, esto deberíamos dividir entre dos, como ya les manifestaba. Y entonces ahí te va a salir un espaciamiento 35-40. Creo que eso es parte del diseño. Pero también hay libros, hay autores, todo, que hay que asegurarnos y trabajamos con esto de acá, ¿no? ¿Ya? Directamente lo que nos ha salido, distribuimos en los dos. O sea, es factor de seguridad también. El libro de Morales también trabaja de esa forma. De Gianfranco Tassi también consideran esa parte, ¿ya? Entonces, ingeniero, hay que ver en el diseño. Por decir, cada 25 posiblemente yo lo trabajo con 0.25, 0.30, ¿sí, no? ¿Por qué? Porque ya estaría distribuido. Trataría de un poco de optimizar, ¿ya? Bueno, pero ahora esto es aquí en la parte académica, pero ¿cómo sería, ingeniero, en la práctica, no? Hay cositas que siempre, esto es como mínimo, de ahí algunas cosas adicionales en la práctica por criterio, eso ustedes van a desarrollar ya. Y depende en cada empresa también cómo van. Cada empresa tiene sus propios reglamentos también. O sea, sus propios estatutos y parámetros mínimos que deben considerar en sus diseños, ¿ya? Lógico, siempre pues mejor, en este caso, consideraciones que superan lo que dice pues la norma, ¿no? Entonces, aquí, jóvenes, en la práctica, muchas veces esto podemos pasarlo ya, ¿no? Pásase. Ya pasamos. Y esperamos. Ahora sí. En la práctica lo podemos pasar nosotros toda esta parte. Ahí. Y luego pues tus aceros en ambos lados completas, ¿ve? Y ya está. Nada más, muchachos. El resto es lo mismo, ¿no? Ahí ya no estás considerando tu L tercios, nada, ¿no? Pero puedes considerar ya, sí. Pues con algunos colegas consideran, sí. Pero la mayoría no, la mayoría ya como es un tramo corto que te está quedando, posiblemente otros de un metro, mejor todito le coloco a cero, ¿no? Para mi proceso constructivo también mucho mejor, ¿sí? Para colocar los aceros también ambos, o sea, mucho mejor. Un costadito le estoy colocando para que se note que el acero que estamos colocando, ¿no? Sí. Consultas, jóvenes. Consultas. Consultas. Eso es el diseño de la escalera, jóvenes. Sencillo. ¿O hay alguna duda? A ver, por favor. Y ustedes en el examen llegan a esto como mínimo, ¿no? En el examen esto es mínimo. Y luego, si quieren ustedes, pues,
tener un criterio adicional, pueden presentar también esto, ¿no? Pero este es adicional, aparte de aquí, ¿no? Esta es la distribución correcta, distribución según el cálculo. ¿Está claro? ¿No hay consultas? Si no hay consultas, bueno, supongo que está claro, ¿no? Supongo que está claro. Sonia. Sí, ingeniero. Facilito el diseño de escalera, ¿no? Sí, ingeniero, está mandando corazones. Está. Ok, jóvenes, entonces. ¿Qué otros casos se puede presentar? A ver, los vamos a colocar. ¿Qué cosa? Esto es lo mínimo que deben conocer, esta es la base, lo fundamental. De ahí, ya en el camino, se van a encontrar con diversos. Una de las formas que se pueden presentar, por decir. Pero toda la teoría, el metrado de carga, como esa es la misma lógica, si no hay que tener criterio en cuándo voy a colocar el empotrado, todos esos apoyos. A ver, aquí, bueno. Por decir, no sé si ustedes han visto por este, aquí creo que ahora sí está mejor les. Acá vamos a colocar. A ver, bueno, hay diversos, ¿no? Entonces aquí, a ver que abran esto de aquí. Están empotrados en la pared, ¿ve? Si se dan cuenta ahorita. Hola, ¿me escuchan? Sí, se la escucha. Sí, ingeniero, se la escucha. Gracias. Qué raro que no hable, pero ahorita, ahí está. ¿Observan ustedes aquí unos peldaños empotrados? ¿Cierto? En la pared. Están observando, ¿no? Ingeniero. Entonces, ingeniero, ¿y cómo yo diseño eso? Entonces, basta diseñar uno. Y el resto es lo mismo. Entonces, ¿cómo? Acá tienen que tener criterio, dice, decir lo siguiente. Bueno, eso es una fecha, un arquitecto, un ingeniero. Necesito que, ¿cómo se diseña esta escalerita? ¿Qué tal se cae? A ver. Entonces, ¿qué es lo que planteas aquí? No es común, pero siempre hay, ¿no? Casos, imagínate ya cuántos años tengo. En la carrera de civil tengo, no mucho, tengo 7 años, pero, a ver, ya 8 años casi, pero toda esta partecita de acá, solamente un arquitecto es el que me ingeniero, esto de acá, cómo se, calcúlame por favor, mira, es que no es común, pero bueno, algunas casitas así, recreos, quieren tener algo diferente, ¿no? Entonces, todo se puede, ¿no? Observen aquí cómo yo puedo hacer mi modelo. Lo importante es el modelo. Y en la estructura ya seguimos el predimensionamiento, el metrado de cargas, todo. Pero, ¿cómo va a ser mi diseño? Esto tiene que estar empotrado, ¿eh? Aquí esto debe estar empotrado. Acá debe estar empotrado. Y esta partecita tenemos que trabajarle como un modelito acá. Acá tiene que estar empotrado. Tiene que ser bien rígido esa estructura para que soporte. De lo contrario, no.
tiene que ser concreto, algo rígido tiene que ser esto. ¿Ya? La parte se podría poner en diagonal como un tipo de vigueta en la pared, pero en forma diagonal. ¿Se podría, ingeniero? Sí se puede, claro. Bueno, es, no, pero es como si estarías poniendo una viga para que soporte esta viga, tendrías que estar poniendo, y, pero hay que considerar la longitud de desarrollo de empalme adecuado. No es que yo le coloco y... Pero ahorita les... En dibujo aquí, ¿cómo sería? Observen. Sería de esta forma, ¿ve? Mi modelo sería de esta forma. Mi modelo es esto. Bueno. Ahí está, ¿no? Es una pequeña espesor. Bueno, lo que ingeniero, pero esta parte de aquí, el ancho, no, a nosotros no nos interesa ese ancho todavía. Nosotros después, cuando ya hacemos el diseño, pero este es mi modelo. Este es mi modelo. Pero el ancho, ya sé el ancho. El ancho, yo sé que el ancho tú estás planteando. ¿Cuál es el ancho mínimo de la escalera? El peldaño estamos hablando, ¿eh? Porque acá estamos hablando de peldañito. Acá vamos a analizarle el peldaño. El ancho del peldaño, este B va a ser nuestro ancho del ancho del paso. Este es el paso, ¿no? Porque en el paso, es con el paso vamos a trabajar. Entonces aquí es 0.25 mínimo, 0.30, ¿cierto? Entonces si es 0.30, entonces ya tengo el B para hacer mi diseño de este pequeño. Entonces, ingeniero, esto mínimo 1.20, ¿sí o no? Mínimo al menos 1.20, ya 1.20. Ingeniero, y aquí le puedo colocar, colócale una carga puntual. ¿De qué? Pasamano, porque debe haber un pasamano por acá, ¿no? Un pasamano, entonces le vamos a colocar una carga puntual ahí. ¿Qué más va a haber aquí? En nuestro modelo va a haber pues una carga distribuida. ¿Qué carga distribuida? Nuestra carga distribuida. Mira, ¿cómo aquí vamos a hacer su metrado de carga? Metrado de carga. Entonces, para el metrado de carga de aquí, ¿qué es lo que, cómo calculo? Es una losita, pero ingeniero, ¿de cuánto de espesor? Ah, ya. ¿Cómo se predimensiona una losa maciza? L entre 28, los volados, te dice pues que es luz entre 8, ¿ya? Luz entre 8, pero esos son predimensionamientos. Entonces, si nosotros predimensionamos aquí con el volado y decimos la altura, esta alturita va a ser luz 1.20 entre 8. A ver, ¿cuánto sale eso? ¿0.15? Ese es predimensionamiento, ¿eh? 0.15. Pero yo lo puedo trabajar con 0.12 o 0.10. Eso depende de mí, o sea, porque este es un pre. Pero, ¿quién va a definir que está bien este 0.10? Acá 0.15, pero yo puedo trabajar con 0.10 y también 0.12 y 0.15, ¿no? Porque si yo le coloco 20, 15 es muy antiestético, muy grueso va a estar. Entonces, ¿puedo trabajar con 10? Sí. Pero entonces, ¿pero cuál de qué parte de nuestro diseño nos va a permitir que este 10 está ok? Esta verificación, jóvenes. Mayor que BU. Si eso pasa con 10, está ok. Dejámoslos con 10. Si no pasa con 10, trabajemos con 12. Si no pasa con 12, trabajemos con 15. El predimensionamiento que nos sale, eso no determina, no es determinante. Eso no quiere decir que con eso vas a trabajar y queda. No, cuando nosotros hacemos nuestras verificaciones y vemos que podemos reducir peralte, entonces podemos trabajar. Entonces acá en el press 15, pero yo puedo trabajar porque es muy antiestético, entonces puedo trabajar con 10. A ver, si me pasa esta verificación, queda la altura 10. ¿Ok? Entonces voy a trabajar con 10. 0.10. Entonces acá ya tengo 0.10 o 10 centímetros. Listo. Ahora mi metrado de carga. ¿Cómo calculo? Primero es como una viga. Es como una losa normal de concreto. ¿Y cómo se calcula el peso? Primero el peso, ¿se recuerdan el peso propio?
se calcula el espesor 0.10 por el peso unitario 2.4. ¿Cierto? Así es. No, entonces 0.10 por 0. Entonces esto sale 0.24 toneladas por metro cuadrado. Recuerden, toneladas por metro cuadrado. Ya. Ahora sí empiezo a hacer mi metrado de carga, pero ¿de quién? De esta losa, de esta pequeña losita de un ancho de paso 0.30 de una altura 10, ¿no? Entonces, yo ya sé cuánto es 0.24 toneladas por metro cuadrado, pero aquí es 0. No voy a trabajar con todo lo que es, voy a trabajar solamente con este ancho. Entonces voy a decir el peso propio. Peso propio. ¿Cuánto va a ser? 0.24 toneladas por metro cuadrado por el ancho. ¿Y cuánto es su ancho? 0.30. Ahí ya le estoy convirtiendo. ¿Cuánto sale esto de aquí? A ver, peso propio, ¿cuánto es? Hola. 0.072 toneladas por metro, mira, pequeño. Luego, ¿el peso de quién? El peso de acabado. Y el acabado es 100, 0.1, ¿no? Pero ¿por cuánto voy a multiplicar? El ancho, 0.30. 0.30. Aquí sería 0.03, ¿no? Toneladas por metro. Ahora sumo carga muerta, sería 0.1, ¿no? 102 toneladas por metro. Carga viva. La carga viva también es acá, la carga viva puede ser 500, puede ser 400, ¿no? La sobrecarga de una escalera normal es 400 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, decimos sería 0.4, pero el ancho es 0.30. Entonces, aquí va a ser 0.012. Ahora, carga última, va a ser 1.4 carga muerta, 0.112, más 1.7 por 0.012. ¿Cuánto sale eso? Esto es 0.12, ¿no? No es 0. Así es. Y acá es 0.12. A ver cuánto sale. Carga última, ¿cuánto sale? 0.1632. 0.1632. Así, ¿no? Pero ya me puedo asegurar un poquito y le coloco 0.17, no más seguro, 17 toneladas por metro. Listo, entonces ya tengo mi carga. A ver, 0.17 sale. ¿Sí está? Verifiquen. 0.3468 sale. 0.35. A ver, tienen que ver. 0.35. Sí, 0.35. Ok, 0.35 toneladas por metro. Ah, ya, entonces ya tengo 0.35 toneladas por metro. Ya, entonces ya tengo mi modelo y voy a decir mi modelo. Mi modelo. Así. Entonces ya tengo mi modelo. Lo importante es encontrar el modelo, ¿se dan cuenta? Aquí ya es, ustedes ya saben, pues todo el resto ya. Pero nuestro ancho, ¿cuánto es? Recuerden que ves, el ancho es 0.30. Con eso se diseña. Y algo adicional, a ver, ¿qué algo adicional se presenta aquí?
Aquí entonces es con 0.35 toneladas metro. Ustedes pueden diseñar ya esta parte. Pero, ingeniero, pero acá hay una carga puntual que le estás considerando. ¿Por qué, ingeniero? Ya, esta carga adicional. ¿Por qué he colocado? ¿Quién me dice por qué he colocado esta carga puntual ahí? La baranda, ingeniero. La baranda. La baranda. Ya, la baranda. Entonces, en la baranda también hay diferentes, depende del tipo de baranda que vas a colocar, el material, todo, pero varían desde 0.30 toneladas por metro hasta 0.3 toneladas por metro, ¿no? O sea, estás hablando desde 30 kilogramos por metro hasta 300 kilogramos por metro, eso generalmente en puentes, ¿no? En puentes colocamos fuerte. Entonces, ingeniero, aquí, acá lo vamos a colocar 0.30, como si fuera un balcón. Ya entonces sería 0.30, pero es puntual, ingeniero, 0.30 toneladas por metro, ¿cierto? Pero le multiplicamos por nuestro anchito, que es 0.3. Ahí está. Entonces, eso nosotros le vamos a colocar en nuestro, en este caso, en nuestro, en este caso aquí en la carga puntual, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ahí? 0.09 toneladas, o sea, 90 kilogramos, ¿eh? Acá le estás asignando. Ahí está nuestro modelo, entre 1.80, pero 1.20. Listo, esto nada más, y lo que nos sale el acero para todo, y hacemos la verificación, eso ya ustedes saben. Pero acá hay algo importante, lo que su compañero dijo, ingeniero, ¿qué tal le coloco una viga de extremo a extremo? Ya. Ahora, y tú has calculado todo, el acero, todo, ¿no? O sea, eso sí. Has calculado todo y acá te va a salir pues, acero máximo de media, ¿no? Media te va a salir, máximo de media. No, más no. Tus aceritos que va a pasar y el acero principal, como es empotrado, es acá arribita, así. Y el, nada más, un acero va a pasar de media en todo. Y luego, ingeniero, pero es nuestro puente, así va a ser, ¿no? O sea, nuestro peldañito es de 20, 30. De esta forma, así, pero tus aceritos posiblemente sale 4, 3 nada más te van a salir, pues 3 aceritos así nomás, 3 aceritos así, y luego pues le colocas acero aquí de 3 cuartos, así para temperatura, ¿no? Así le colocas y ya está tu diseño de esto. Ya, o sea, ya está ok, ya, listo, eso es el diseño. Ya el acero por temperatura. Una capa, ¿no, ingeniero? Dos capas, no, 10 centímetros, solamente una capita. Una capa, una malla nada más. No vas a colocar a superior, inferior, no. Solamente una malla. Entonces, ingeniero, pero ahora recubrimiento, ¿cuánto le coloco acá? No voy a poner dos, no, ahí sí tienes que incrementarle, siquiera cuatro, que baje un poquito, cuatro. Entonces ahí por eso una malla nomás lo colocas. Ahora, algo adicional de esto, pero yo ya he calculado mi acero, pero ¿realmente es basta eso? ¿Es suficiente? No. No es suficiente. Ya has calculado. Lo que nos falta son las longitudes de empalme adecuado. Aquí está tu... Bueno, es pequeñita. Así, ¿no? Lógico, por acá está tú. Sí va a ser, ¿no? Así va a ser. Así, luego por aquí. Pero lo más importante que va a ser es este acero, pues, este acero que va a pasar, así, ahí está. Esta es la longitud de desarrollo adecuado, esta longitud.
esta longitud es el, este es el anclaje que va a soportar todo ese momento. Esta longitud de desarrollo. Ingeniero, yo no le voy a colocar, pues, de repente una viga pequeña de 20 centímetros de espesor. No, esto es, depende del acero. ¿Y cuánto es esto? Longitud de desarrollo, eso se calcula todo, pero ya hay un resumen. 22 veces TB. Si esto es media, porque estoy seguro que va a salir media. Este es media, si es acero medio, pongamos 3 aceros. El de media, entonces dice longitud de desarrollo. 22 veces 1.27. ¿Cuánto debe ser esta longitud de desarrollo? A ver, multipliquen. 27.94. Esto, entonces quiere decir que 27 más recubrimiento mínimo, no es, debe haber 4, pero con al centro más 6. 24 aproximadamente para calcular todo este ancho de aquí. O sea, que esa placa, o esa, o sea, de cuánto debe ser. Entonces sería esa, el espesor, el ancho B del, de ese elemento estructural, que puede ser una viga o puede ser una placa, pero este ancho es fundamental, que va a ser 27.94 más 6. Estamos hablando de 35.94, al menos 35, pero lo correcto debe ser 40 para que haya un buen traslado, 40 centímetros. Pero podría trabajar con 35 al menos. Ese ancho es fundamental, quiere decir que ahí sí se ve empalmar correctamente. Ingeniero, ¿qué pasaría que esa viguita que le han puesto ha sido solamente de 20, 25? No cumple pues tu longitud de empalme. Este empalme, este traslape, este anclaje no es suficiente para que supongas, has hecho todo tu acero, has calculado correctamente, pero no es lo correcto esta parte. Si el anclaje adecuado de tus aceros va a fallar tu estructura. Ya va a fallar. Entonces, fundamental esta longitud de anclaje para que se ancle bien tu acero y con, ¿no?, para que no falle, ¿no? Bueno, espero que este es algo adicional por la consulta, pues, de uno de sus compañeros. Y luego lo que has diseñado ya para el todo el resto, lo mismo, ¿no? Para todo. Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer? Si va a colocar en todo esto, va a colocar una viga, dice una viga, entonces tu ancho de viga, colócale pues 40 o 35 como mínimo, según el cálculo, 35 como mínimo de ancho de tu viga, ¿ya? Entonces ahí estarías colocando, ingeniero. Y tú, esto, ingeniero, bueno, esto ya sabemos, les he dicho que este es 16 dB. Ahí está, ese es el 16 dB. Ese es el gancho. Esto es el anclaje con gancho. Ingeniero, ¿hay anclaje sin gancho? Por supuesto, hay anclaje sin gancho. O sea, no voy a considerar este gancho, entonces quiere decir que esto va a ser más grande. ¿Recto? Sí, sí, así es. Pero acá tratamos de reducir el ancho utilizando lo que es el tratamos de reducir el ancho del elemento estructural utilizando lo que es gancho. Bueno, jóvenes, espero que hayan pues aprendido en lo que es el diseño de escalera. Consultas para terminar. Bueno, ¿hasta qué hora tenemos clase? 2:45, ingeniero. Incluido lo que es nuestra hora. Sí, ingeniero. Ok, muchachos. A ver, entonces para terminar, jóvenes, a ver. A ver, nos vamos a...
Bueno, acá ustedes pueden observar, aquí hay tres modelos. Mira, los que quieren un poquito ingresar al programa SAP. Por decir, este ejemplo que ustedes van a realizar, que es su trabajo, es lo mismo, ya es lo mismo, sino que acá ustedes van a trabajar con cuántos tramos. También es igual un tramo, no un tramo de esta forma, ¿no? Un tramo. Pero van a haber dos descansos, aquí un descanso, aquí otro descanso. Este solamente va a ser, las cargas son diferentes, ¿no? Acá la carga es lo mismo, los descansos, porque son iguales. Y luego acá en la parte inclinada es diferente, ¿no? Nada más. Y ahí luego le asignan al programa o con cualquier aplicativo que están haciendo y luego pues le modelan. Bueno, este modelo es justamente los que quieren hacer en el programa. Pueden utilizar tres modelos. Por decir, aquí podemos observar tres modelos. Este es modelo 1, modelo 2. Bueno, este es realmente el modelo 1, ¿no? Lo que estamos haciendo, nosotros lo que estamos haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es esto de aquí. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, ¿ve? Esto. Esto es el modelo 2. Ya que se aparece lo que es a la escalera, ¿ve? Se aparece, ¿ya? La forma de la escalera. Y este es el tercer modelo con elementos finitos, ¿no? Esto de acá. Entonces, ingeniero, ¿con cuál diseño? Bueno, ¿cuáles son los más críticos? ¿Con cuál de ellos debemos diseñar? Lo que estamos haciendo acá, este es bien crítico. El hecho que acá le colocamos lo que es, se reducen los momentos, se va a reducir los momentos, entonces pues el acero también. Entonces cuando nosotros le colocamos en horizontal se vuelve más crítico. Pero de los tres, ¿cuál es el modelo en el cual usted diseña, ingeniero? Yo diseño con esto de aquí. Elementos finitos, ¿ya? Yo diseño la tercera opción. Y mucho se asemeja, ¿a cuál? Al 1, ¿ah? Mucho se asemeja al 1 y es muy parecido. O sea, lo que estamos haciendo con eso se asemeja. Ya, bueno, acá un poquito más a cero, por ahí, ¿sí? Por ahí un poco menos, así, pero se asemeja. Ya, pero lo que hacemos es situación crítica, lo estamos... Si tengo una viga inclinada así y uno que es horizontal, el quien trabaja más es aquí el horizontal que la inclinada. Entonces nosotros lo hemos colocado en situación más crítica y estamos trabajando todo horizontal y calculamos mayor momento, ¿ya? Pero este es el óptimo, este es elementos finitos, pero el resultado es muy parecido con el horizontal. Ingeniero, esto te va a salir un poco menos de lo que es de momento. Ingeniero, a ver, verificamos sus resultados. Está preguntando, creo. Mira, ¿cómo es sus resultados? Aquí voy a correr. Miren los resultados en momento. Mira, acá te sale, te va a salir 5.99, 6. Pero mira aquí, acá te sale casi 5, la mitad, ¿ve? 2.2, el misma carga, todo. Y aquí, el otro modelo, hay uno que es 7. Ingeniero, ¿por qué te ha salido si es el mismo modelo? Mira, estos dos son similares los dos, pero nos ha salido uno 7 y uno 12. Entonces, si nosotros tenemos claro el concepto, entonces el programa solamente nos va a dar resultados de acuerdo a la información adecuada que le damos nosotros. Algunos dicen, yo sé programa, soy experto, y se ponen a diseñar con este 7.
al toque, el 7.18, con eso se empiezan a diseñar. Pero eso no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque se recuerdan ustedes que les he dicho, al elemento estructural tenemos que colocarle todo cero, cero sus propiedades. Porque si nosotros no le colocamos, entonces acá está trabajando con todas esas propiedades. Y cuando le colocamos cero, cero, porque no va a trabajar, entonces se empieza a trabajar de esta forma, aquí, la segunda. Y luego, ¿pero cuál es lo correcto? Ingeniero, ¿y si es horizontal? Si es horizontal, le colocas las propiedades, lo dejas tal como está, o le pones cero, es lo mismo en el horizontal. Es lo mismo. Por eso a veces yo no le colocaba cero, cero. ¿Por qué? Porque no varía cuando es horizontal. Pero cuando es inclinado, ahí sí hay que tener cuidado. Pero, ingeniero, ¿y cuál es el resultado de esto de la tercera opción? De la tercera opción, con elementos finitos, sus resultados es parecido a nuestro modelo que utilizamos. Momentos 1-1. Muy parecido a lo que hemos hecho en losa. Así, busco y entonces hago clic y a ver, por ahí, 580, 586. Se dan cuenta, muy parecido al modelo horizontal. A ver, 570 y tanto, 586, ¿ve? Muy parecido, ya, muy parecido. ¿Se dan cuenta? Muy parecido es. Ya, entonces, pero yo personalmente en mis cálculos estructurales, yo trabajo con esto de acá, con elementos finitos. Se demora más, pero la precisión de los resultados es más óptimo, mucho mejor. Mejor es la distribución de todo lo que es los esfuerzos, todo. Bueno, muchachos, eso quería mostrarlo para que ustedes también pueden indagar un poco más, investigar un poco más y pueden trabajar con elementos finitos. Bueno, jóvenes, bueno, creo que nos hemos pasado. Entonces, muchas gracias y buenas tardes, jóvenes. Hay un trabajo, este es el trabajo. Sonia les hace recordar, tómale foto, eso les voy a pasar, pero tienen una semana para que puedan subir este trabajo. Gracias, jóvenes. Buenas ingeniero, tardes. El ejercicio último que mencionó y de ahí explicó, eso es, ¿no es cierto? Yo lo sí. Capturé ya para poder pasarlo okay. Al WhatsApp. Listo, sí, Sonia. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.